conviene día a día. ¡Luna! ¡No la diferí! ¡Qué vergüenza! ¡No! ¿Pero quién es el petiso este? ¡Nachito! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Y después le decía a Karol Lang que usaba taco. ¿Pensé que ocupáis esos zapatos? No, ¿para qué? Yo, ya. Digno, hasta el final. Mi querido Yanny Van, me cae bien este francés. Ahí sí, respondió si no está como Marcelo Ríos, ni ahí con la crítica de sus compañeros. Bueno, le fuimos a preguntar qué piensa de estos dichos y cómo se desdicen aquellos que hablaron mal de Yanny Van. De verdad, estoy ni ahí. Empezó desde muy arriba, por ahí tendría que haber ido un poquito más despacio. Y tan amigos que se veían. Los máster prefieren a Yanny Van en la cocina. Christopher Carpentier no tuvo piedad al referirse a su ex compañero Yanny Van en su desempeño en el matinal de TVN. Yanny Van respondió a las críticas de sus ex colegas de MasterChef. Sin embargo, al parecer esa fraternidad quedó atrás. Desde que los tres mosqueteros de la cocina se separaron, Yanny Van ha recibido duras críticas de sus ex compañeros por su desempeño en el matinal de TVN. Mientras Ennio Carota lo tildó de novato en la animación. Pienso que él debería haber empezado por algo mucho más tranquilo. Creo que en la vida, restaurantes y gastronomía, las cosas se construyen de menor a mayor. No puedo ser director de orquesta si no he pasado por otras experiencias. Chris Carpentier no tuvo piedad con el nuevo trabajo de su ex colega. No creo que sea un trabajo muy fácil, por el contrario, creo que se le va a hacer difícil, se le viene bien difícil, mucho más de lo que él se imagina. No lo acompaña nada lo que está ocurriendo en el matinal, no es menor lo que se necesita, sobre todo en un programa tan facturado. Sin embargo, fiel a su estilo, ponga atención a la respuesta del francés ante los dichos de sus ex amigos. Que dije delante del programa, no voy a agregar nada más porque ya lo he dicho todo, para mí es el pasado. ¿Te complica un poco que digan esas cosas de todo lo que compartieron? De verdad, estoy ni ahí, pero ni ahí. Así es, estas fueron las palabras de Yan en defensa de lo que sintió como un ataque. Le deseo mucho, pero de verdad, mucho éxito. Igual que cuando fuimos allá, hace bien de tener un chef nuevo porque obliga un poco a reinventarse como programa, a buscar quizás nuevos caminos. Y más que desearle mucho éxito, no tengo nada más que desear. Luego de todas estas descargas decidimos ir a buscar a los protagonistas de la pelea. Sin embargo, quisieron ponerle paños fríos a la polémica. La verdad que no lo he criticado. Evidentemente, los periodistas cuando hacen nota cambian la palabra. Y por ahí se entiende otra cosa de lo que uno hubiera dicho. No he dicho nada respecto a él. Él lo que haga o no haga, desde el momento que sale de acá, está en toda su libertad, pero no he comentado. Yo creo que es libre de hacer lo que quiera. Él ha hecho sus comentarios personales. Yo he hecho lo visto en el restaurante, le tengo mucho cariño, mucho aprecio. No tengo ninguna polémica que plantear frente al caso de Yan. Claro que el italiano sí se hizo responsable de sus dichos. Es que para él, a su colega cocinero, por decirlo de alguna manera, le anduvo quedando grande el poncho. Lo que yo le dije, que seguramente empezó desde muy arriba, por ahí tendría que haber ido un poquito más despacio, pero esta es una cosa que pienso yo, pero no lo sé porque yo no estoy en su lugar. En definitiva, el trío dinámico parece que ya no se lleva más y un milagro tendrá que ocurrir para volver a verlos juntos como antes. Yo creo que Yan siempre va a ser de la familia MasterChef. De hecho, nosotros seguramente lo vamos a invitar a que venga. Más allá de que él haya tomado otro camino, sigue siendo parte de MasterChef, es fundador de MasterChef y siempre lo hemos recibido. ¿Podrían alguna vez Yan
Gianni Vin, Ennio Carota y Christopher Carpentier volver a trabajar juntos tras esta ola de críticas. SQP. Oye, Gianni Vin defendiéndose, bueno, no está ni ahí, la verdad es que sí recibe el apoyo de Sergio Nakasone. ¿Qué tanto le dicen a él? ¿No dijeron? No. Chris Carpentier no dijo nada. Yo creo que cuando uno lanza declaraciones como las de Chris Carpentier, que nos dio hace 2 o 3 semanas, sí. No me quiero equivocar, en exclusiva nosotros nos habló a cámara y todo, no como citamos en una nota de prensa. Yo creo que cuando uno dice eso, después tiene que morir con las botas puestas. No porque te llama tu jefe y dice, oye, ¿saben que no molestan más a Gianni Vin? No son la crítica a Gianni Vin. Iván es el apellido, ¿no? Gianni Vin, Iván. Gianni Vin. Porque necesita rodaje, todos hemos necesitado rodaje. Pero si tú criticas, después muere con las botas puestas. Pues, pero la crítica inicial de Chris Carpentier, cuando él se cambió a TVN, hablaba de un poco de soberbia. Y le dijo soberbia. Claro, de que finalmente él había ninguneado el programa MasterChef porque él estaba capacitado para hacer mucho más. Perdona. La culpa no es del chancho, tan conocido el dicho, ¿no? Sino de quien le rasca el lomo. Si ahí hay una persona que le da en Chile es distinto. En Chile fue en Uruguay. Quería ver si estaban atentos. Ahí, la rasca paloma. Chancho, si no le quería de comer. Que lance la primera. La culpa no es del chancho. Es el que le da de comer. El que le da de comer. Acá, a ver, lo importante es que ustedes están atentos a lo que yo digo. Y eso es lo que yo quería. Perfecto. Ah, eso. Quiero dejarlo claro. Es como mi propio cubo, ¿lo entienden? Sí. Ah, ya, perfecto. ¿Cuántas historias saldrían de ahí, mi niño? Ya. Nacho, ahí nomás, por favor. ¿Cuántas historias al día de la Claudia? Ahora que usted va a hacer gerencia... ¡Ya! ¡Cállate con lo que usted sigue adelante! Lo que quiero decir, que no es la culpa de Jean. Si a él le... ¡De le da... Chancho, me sigue! ¡Chancho! ¡De Chancho! No le di, no te digo yo, no me deja ahí hablar. Te amo. Solo porque va a ser gerente. ¡Te amo! Oye, ya. La culpa no es de él. A él lo llama TVN, le propone ser el animador del Muy Buenos Días. ¿Qué culpa tiene él? Si la culpa no es del chancho, es de la rueda. De la rueda que anda por él por allá. Un chiste de... No toques a Baitse, por favor. Pero Claudia, ¿cuál es la sensación que hay en Muy Buenos Días respecto del desempeño que ha tenido hasta ahora Gianni Vin? La verdad, no tengo fuentes por allá, pero yo voy a hablar de lo que yo siento. Yo siento que Gian es un hombre que él le quedó grande en la animación. Pero sinceramente, siento que su idioma no le ayuda para nada. Se nota y claramente él es un tipo muy sincero, que yo eso lo valoro, cuando dice, de repente quedó medio perdido, no sé de lo que estábamos hablando. Creo que le quedó un poco grande. Ahora, si no lo probábamos, nunca íbamos a saber cómo él iba a reaccionar ante ese lugar. También creo que él en ese matinal hace cumple un muy buen rol, que acompañado de Cristian Sánchez, que entra ahora pronto al Muy Buenos Días, puede ser que esto agarre mucho más fuerza. Si las piezas encajan bien, podría funcionar. Pero fuerza ya. Hay que esperar, hay que esperar. Bueno, nosotros tenemos que hacer una pausa comercial, pero atención, porque encontramos a Cecilia Bolocco. A Chechi. Le preguntamos respecto a su candidatura como reina del Cupigüe de Oro. ¿Está interesado o no en ganar también esa corona? Vamos.